A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Alá, el más clemente, el más misericordioso. Hoy iniciamos la lectura de la sura, el capítulo número 10 del Corán. El nombre es la sura Jonás o Yunus en árabe, en nombre por el profeta Jonás o Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Estos son los preceptos del libro sabio. ¿Acaso se sorprenden que les hayamos concedido la revelación a uno de ellos para que advierta a los hombres y albricie a los creyentes que por sus buenas obras obtendrán una hermosa recompensa de su Señor? Los incrédulos dicen: por cierto que este es un mago evidente. Ciertamente, vuestro Señor es Alá. Creó los cielos y la tierra en 6 eras, y luego se estableció sobre el trono. Él es quien decide todos los asuntos. Nadie podrá interceder ante él sin su permiso. Este es Alá, vuestro Señor. Adoradle, pues. ¿Es que no reflexionáis? Ante él deberán comparecer todos, pues la promesa de Alá es verdadera. Él es quien origina la creación y luego la reproduce, para retribuir con equidad a los creyentes que obraron rectamente. En cambio, los incrédulos beberán agua hirviendo y recibirán un castigo doloroso por su incredulidad. Él es quien hizo que el sol tuviese luz propia y determinó que la luna reflejase su luz en diferentes fases para que podáis computar el número de años y los meses. Alá no creó esto sino con un fin justo y verdadero, y aclara los signos para quienes los comprenden. En la sucesión de la noche y el día, y en lo que Alá ha creado en los cielos y en la tierra, hay signos para los piadosos. Hay quienes no esperan comparecer ante nosotros. Se complacen con la vida mundanal, se sienten satisfechos en ella y son indiferentes con nuestros signos. La morada de estos será el fuego por cuanto cometieron. Y a quienes crean y obren rectamente, su Señor los guiará hacia el camino que conduce a los jardines de las delicias por donde corren los ríos. Invocarán: oh Alá, glorificado seas, y el saludo entre ellos será paz. Y al finalizar sus súplicas dirán: alabado sea Alá, Señor del universo. Si Alá se apresura en castigar a los hombres de la misma forma que a estos les urge procurar el bien, ya les habría llegado la hora. Pero abandonamos a quienes no esperan comparecer ante nosotros y vacilantes en su extravío. Cuando al hombre le acontece un mal, nos implora recostado, sentado o de pie. Pero en cuanto lo libramos del mal, se comporta olvidándose que nos había invocado. Así hemos dejado que los transgresores vean sus malas obras como buenas. Por cierto, que destruimos a muchas generaciones que os precedieron debido a su injusticia. Sus mensajeros se presentaron ante ellos con las evidencias, pero no les creyeron. Así castigamos a los pecadores. Hicimos que vosotros os sucedierais unos a otros en la tierra para observar cómo obrabais. Cuando se les recitan nuestros claros preceptos, quienes no esperan comparecer ante nosotros dicen: tráenos otro Corán distinto o modifícalo. Diles: no me es permitido modificarlo, solo sigo lo que me ha sido revelado. Por cierto, que temo que si desobedezco a mi Señor me azote el castigo de un día terrible. Di: si Alá no hubiera querido, no os lo habría dado a conocer, y yo no os lo habría recitado. Vosotros bien conocéis mi lealtad y confiabilidad, puesto que viví muchos años entre vosotros antes de la revelación. ¿Hay alguien más injusto que quien inventa mentiras acerca de Alá y niega sus signos? Por cierto, que los pecadores no tendrán éxito. Adoran en vez de Alá lo que no puede perjudicarles ni beneficiarles en nada, y dicen: estos son nuestros intercesores ante Alá. Diles: ¿acaso pretendéis informarle a Alá algo que sucede en los cielos o en la tierra que él no sepa? Glorificado sea.
Él está por encima de lo que le asocian. Los hombres constituían una sola nación, pero luego discreparon y se dividieron. Si no fuera por el designio de tu Señor, ya habrían sido juzgados. Dicen, ¿por qué no se le ha concedido un milagro de su Señor? Di, el conocimiento de lo oculto pertenece solo a Alá. Esperad, que yo también esperaré. Cuando agraciamos a los hombres con una misericordia, después de haber padecido alguna adversidad, no agradecen nuestro favor. Diles, Alá os retribuirá por todo lo que hagáis. Nuestros emisarios registran todo cuanto hacéis. Él es quien hizo posible que transitarais por la tierra y por el mar. Y cuando os encontráis en los barcos y navegáis con buenos vientos, os contentáis por ello. Mas si os sacude una fuerte tormenta golpeándoos las olas por todos lados y pensáis que no tenéis salvación, entonces invocáis a Alá con toda sinceridad diciendo, si nos salvas de esta nos contaremos entre los agradecidos. Pero cuando Alá les salva, le desobedecen nuevamente corrompiendo la tierra con injusticia. Oh hombres, vuestra corrupción recaerá sobre vosotros mismos. Solo disfrutaréis del placer transitorio de esta vida. Luego compareceréis ante nosotros y os comunicaremos cuanto hacíais. Por cierto, que la vida mundanal es como el agua que hacemos descender del cielo, con la que se irrigan los cultivos de la tierra, de los cuales se alimentan los hombres y los animales. Cuando los frutos maduran, la tierra se embellece y piensan los hombres que pueden disponer de ella. Entonces, arrasamos los cultivos de noche o de día, devastando la tierra como si no hubiera sido nunca cultivada. Así aclaramos los signos para quienes reflexionan. Alá convoca a la morada donde reina la paz y guía a quien le place hacia el sendero recto. Quienes obren el bien obtendrán la mejor recompensa y una gracia aún mayor. No sentirán pesar ni humillación, y ellos serán los moradores del paraíso donde vivirán eternamente. Pero quienes hayan obrado el mal solamente serán castigados acorde a él. Sentirán humillación y no encontrarán quien les proteja de Alá. Sus rostros se ennegrecerán como la oscuridad de la noche. Ellos serán los habitantes del fuego, donde permanecerán eternamente. El día que congreguemos a todos los hombres, le diremos a los idólatras y a sus ídolos, permaneced en vuestros sitios. Luego los separaremos a unos de otros, y sus ídolos dirán, no fuimos nosotros quienes os impusimos que nos adorarais. Alá basta como testigo entre nosotros de que no os obligamos a que nos adoraseis. Todos serán retribuidos por sus obras, comparecerán ante Alá, su verdadero Señor, y sus mentiras se desvanecerán. Pregúntales, ¿quién os sustenta con las gracias del cielo y de la tierra? ¿Quién os agració con el oído y la vista? ¿Quién hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién tiene bajo su poder todas las cosas? Responderán, Alá. Di, ¿acaso no le vais a temer? Este es Alá vuestro Señor. ¿Qué otra cosa hay fuera de la verdad sino el extravío? ¿Cómo entonces os desviáis? Así se cumplió el decreto de tu Señor, que los desviados no creían. Di, ¿acaso hay alguno de vuestros ídolos que pueda originar la creación y luego reproducirla? Di, Alá es quien origina la creación y luego la reproduce. ¿Cómo es que os desviáis? Di, ¿acaso existe entre vuestros ídolos quienes guíen hacia la verdad? Di, Alá es quien guía hacia la verdad. ¿Acaso no es más correcto seguir a quien guía hacia la verdad en vez de seguir a quienes no pueden guiar a nadie y necesitan ser guiados? ¿Cómo actuáis de esa forma? Pero la mayoría de ellos no siguen sino suposiciones. Por cierto, que las suposiciones no son un argumento válido frente a la verdad. Alá sabe bien lo que hacen. Este Corán no puede provenir sino de Alá. Confirma las revelaciones anteriores y explica detalladamente sus preceptos. No hay ninguna duda que proviene del Señor del universo. Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا